Ensayos generales vinculados con el operativo. El cuarto I, donde se presenta una de las controversias que va a ser objeto de análisis en la Corte, es este cuarto que está al lado izquierdo, en el segundo piso. Para ubicarnos de alguna manera físicamente, donde hemos estado hace poco, nosotros hemos empezado en San Isidro la exposición en la calle Edison, que había estado a este nivel, la calle Barcelona, a este lado lateral, y finalmente a la espalda las casas aledañas que daban a la calle Marco Aurelio. ¿Está bien? Entonces lo que haríamos ahora sería aproximarnos a la residencia. Hay una maqueta de la misma, vamos a verla, vamos a ver unas explicaciones y luego se hará un recorrido por las instalaciones, como se señaló, se expondrán las armas que utilizaron tanto los comandos como los integrantes del grupo terrorista del MRTA. Se da también un acceso al segundo piso para una visión de los ambientes también, todo ello dentro del escenario de esta diligencia. Más bien, creo que ya en este espacio puede entrar esencialmente los representantes, los magistrados, el equipo de filmación, para que el resto ya por favor no demos tanto espacio porque hace bastante calor adentro. De llevar a cabo una adecuada planificación del operativo del POM 96, se construyeron diferentes maquetas que permitieran a las fuerzas del orden planificar y posteriormente ejecutar el operativo. Esta es una de esas maquetas. La otra maqueta fue utilizada tanto por el Servicio de Inteligencia Nacional para hacer la planificación del operativo y luego fue utilizada en el proceso penal que se desarrolló en sede interna. Otra tercera maqueta inicial, se deterioró en su tiempo, y esta es una que se conserva, una tercera que se conserva, que se encuentra aquí en este museo. Pues bien, nuevamente para la ubicación física de todos ustedes, nosotros empezamos la diligencia hacia allá, hacia el lado de esta parte. Nosotros paramos por este lado, donde estaba el portón que decía ingreso consultorios, ese fue el primer punto de la parada, luego llegamos a la casa Unique. Esta es la parte que representa a la casa de Yulín. Y luego seguimos avanzando como recorrerán e hicimos todo el trayecto por Thomas Edison, llegamos a la esquina donde mostramos dónde se habían ubicado los camarógrafos de la prensa internacional.
los edificios desde donde se toman las fotografías y los videos que dan la vuelta al mundo es desde esta parte, lo que se conoce como el lado sur dentro del operativo, lo que es la calle Barcelona. Ustedes también pudieron apreciar fotografías al respecto. Y luego llegamos, recordarán, a esta esquina donde estaba la embajada, donde estaba la iglesia, donde estaba el colegio de ingenieros, y pasamos por la calle conocida como Marcos. Como se les indicó, ya desde ahora, desde esta maqueta, podemos apreciar más claramente que la parte trasera de la residencia tenía un acceso, sería un sexto aproximadamente, a la calle Marconi, porque el resto de la parte trasera colindaba con lo que se conoce como las casas aledañas. Y, como se vio también en San Isidro, las casas aledañas eran las siguientes: la casa 1, la casa 2, la casa 3, la casa 4 y la casa 5. Y esta es la de la ONG. Esta es la de la ONG, que colindaba con la casa Unique. Lo que es todo un espacio, está la casa Unique, luego colinda con la casa de la ONG. Recordemos, un típico, que esta fue la casa por donde los integrantes del grupo terrorista, armados en un forado, que pueden ver ustedes ahí que se ha representado, ese espacio, un forado por donde ingresaron los delincuentes terroristas y que también fue utilizado por los comandos para ingresar, ya que esta zona también luego se utilizó dentro del plano operativo. Pues bien, casa de la ONG, la casa número 1, aquí hicimos, también nos paramos en la casa número 1 y mencionamos un momento que es en este jardín donde se genera una controversia. Ya se mencionó que hay tres personas que indican que habían visto a un integrante del grupo terrorista vivo. Y luego se hizo la precisión por parte del doctor Quintana de Sejil de la fotografía, que da cuenta de que este terrorista se encontraría ubicado muerto en esta parte de aquí, ya en la residencia. Casa número 1, casa número 2, casa número 3. La casa número 4 es de particular importancia, como se indicó también en San Isidro, porque es la casa a partir de la cual se construye el túnel principal. El túnel principal. La casa número 5 es la casa que les comentamos que la persona dueña de la misma nos pidió que nos alquilara, no accedió a que la misma fuera objeto de alquiler. Entonces, en esta réplica, yo les pediría por favor si podemos ir a la parte delantera. En esta réplica se pueden apreciar varios sitios de interés que es necesario mencionar. ¿Cuál es tu botón? ¿Es el de día? Hay que prender los micrófonos. No, pero prende las luces. Entonces, esa es la visión del primer piso. Nosotros hemos estado en la calle Tomás Edison. Esta es la puerta de ingreso a la residencia. Y lo que les explicábamos del túnel principal, lo vamos a explicar como yo entiendo sus características, es que se construye desde la casa número 4. Acá hay un error en la maqueta, una maqueta ilustrativa, porque no sale el túnel de la casa número 5, habían colocado mal la dirección, pero ya sale de la casa número 4. Y eso es lo que permite generar cuatro accesos a la residencia y además lo que permite también poder colocar los artefactos explosivos en las zonas conocidas como la sala, el comedor, la biblioteca, que son los ambientes que luego vamos a poder apreciar. O sea, que se construyó un túnel desde la casa número 4. Por todo subterráneo, sí. Todo. Se puede apreciar aquí, no sé quién maneja la maqueta bien, Gustavo Alencén, quizás me ayudes. Para poder. Ahora quiero que se pueda ver la parte de abajo. Donde están los... Desde que hay que abrirlo. Desde la casa número 4. Ese es el recorrido. Ahí está. Desde la casa número 4 se puede generar, en esa casa se construye un túnel que tenía por objetivo generar cuatro espacios de ingreso de los comandos. Uno, lo pueden ver aquí, simplificado, otro segundo espacio, un tercer espacio. ¿Y el cuarto, por dónde está ahí?
1, 2, 3 y 4. ¿Pueden ver abajo? ¿Pueden ver ahí ustedes? Información, por favor. ¿Pueden ver la idea de estrategia? Luego vamos a poder pasar por una simulación de lo que fue un túnel para que los comandos pudieran salir por esos cuatro sitios. Y a partir de salida, que como pueden ver, no es al interior de la residencia, sino al exterior, ingresar a la misma según las indicaciones o la planificación que se había realizado. Aparte, a través de este túnel principal se habían logrado accesos por debajo a tres partes de la casa, lo que pueden ver ustedes con colores, naranja, amarillo, que simulan el impacto de la bomba. ¿Por qué? Porque el inicio del operativo se da justamente cuando estos tres explosivos están en la zona conocida como la biblioteca, que está acá al costado, como réplica, la sala y el comedor. Entonces, podrán ustedes apreciar que así fue como se dio la planificación respectiva. Luego, en el segundo piso, tenemos una zona muy importante, que es esta de aquí, la zona de la terraza. Ustedes, según los videos que han visto, habrán aprendido a apreciar con mayor esencia esta parte. ¿Por qué? Porque un buen número de rehenes, una gran cantidad de rehenes, evacúa por esta zona. Vamos a, pasar luego a esa parte para que lo puedan visualizar mejor. Pero lo que el mundo más vio del rescate de los rehenes fue cómo salían por esa parte, bajaban la escalera y se resguardaban en una zona determinada del jardín. La zona más intensa del conflicto, que podrá apreciar posteriormente, es la zona conocida como el pasadizo del segundo piso. La zona conocida como el pasadizo del segundo piso. Y el cuarto donde se genera la otra controversia, que es objeto de conflicto por parte de la Corte Interamericana, es el denominado cuarto I, en donde, por lo que ustedes apreciar, se encuentra el balcón. Poco para que tengan también una panorámica. Sitios importantes en consecuencia de la residencia, la zona de acceso, la zona vinculada con el ingreso de los comandos, y pueden apreciar ustedes por aquí lo que se conoce como el patio principal. ¿Puedo, por favor, Sofía, bajarlo? ¿Qué está el botón? ¿Cómo? Ese todo estaba el día de la captura de parte de los grupos terroristas de la residencia del embajador de Japón. Esta parte de media luna que aparece resaltado es clave también porque por allí muchos rehenes tuvieron que escapar ante justamente el intenso fuego y humo que se desarrollaba en el pasadizo del segundo piso. Ahora bien, como se ha mencionado, el objetivo del operativo era esencialmente el rescate de los rehenes y para ello hubo una planificación. Como representante del Ministerio de Defensa, nos acompaña el general Luis Amatrista, a quien le pediría por favor que tome el uso de la palabra, a efecto de explicar la conformación de los equipos que ha actuado, que se dividió en dos equipos. Si se nos permite, señor presidente, antes de entrar a la explicación del operativo en sí, nosotros queríamos señalar algunas inconsistencias que hay entre la maqueta, los planos de la residencia y la réplica que nos parecen que son relevantes para la discusión del caso. Tal vez empezamos por el lado de acá, en donde está el patio, donde fue encontrado, donde los testigos vieron a Eduardo Cruz Sánchez capturado vivo, y del otro lado fue donde se encontró el cuerpo. Tanto en la maqueta como en algunas fotografías que nosotros tenemos acá, se observa que en ese espacio existía una especie de depósito y existía una especie de plataforma que no está construida acá. Igualmente, tanto en la maqueta como en fotografías que tenemos, hay una escalera que no aparece en la réplica, física, digamos, aparece también en algunos planos, no aparece en el plano que el... aparece en el plano que el Estado está utilizando o presentó como documento de base para la reconstrucción, pero no aparece en aquel plano. Y nosotros consideramos que esa escalera podría dar una explicación de cómo el señor Eduardo Cruz Sánchez llega al primer piso. Y finalmente, no está la reconstrucción del túnel. Vamos a ver, es que en la réplica no está la reconstrucción del túnel, que es al que el señor representante del Estado se refiere como el bypass.
que es por donde en principio llegó Eduardo Cruz Sánchez a la residencia, a la Casa 1, desde la residencia del embajador. Sí, y también quisiera precisar la foto aérea a la que hice referencia, que estaba marcada con un círculo, evidenciaba un cadáver, y todas estas fotografías también las podemos aportar ahora mismo para que sean trasladadas a las partes. Aquí están las fotografías de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y se puede apreciar desde diferentes ángulos cómo existía una plataforma en la que su cuerpo fue depositado, cómo hay diferentes manchas de sangre, parecería que el cuerpo ha sido movido de lugar. Y ahora que vayamos a la réplica, se podrá apreciar estas fotos desde más lejos, que no existe ninguno de estos lugares construidos en este museo. La escalera, precisamente a la que hizo referencia la doctora León, está también en esta réplica, pero en esos mapas está señalado como espacio vacío. Y la importancia de la escalera para efectos del caso es que podría, esa escalera es un lugar de acceso para la segunda planta y salida para la primera a puertas que dan a la parte posterior de la residencia. Eso es importante para lograr determinar los diferentes puntos de acceso, salida, quién sube, quién baja. Y la escalera estaría muy cerca de lo que, de acuerdo con las denominaciones que se utilizan en la residencia, sería el cuarto G, que en realidad no es el cuarto donde estaban los magistrados, sino que es el cuarto donde se guardaban las armas. Y era donde estaba Eduardo Cruz Sánchez, que era el único de los miembros del MRTA que no estaba en la planta inferior cuando comienza el operativo. Bueno, hay que recordar, señor magistrado, que esta es una réplica, esto es actualmente un museo, anteriormente fue el espacio donde se hizo, se ensayó el operativo rescate, y básicamente lo que se busca representar aquí es el operativo de toma de la residencia, de asalto a la residencia por parte de los comandos para la recuperación de los rehenes. Este es el objetivo principal de esta réplica. Las fotografías que están aquí, este es un museo, son fotografías o imágenes incluso hasta referenciales, se puede señalar, y básicamente se han utilizado, están acá, no para aportar algo durante el proceso, no los hechos vean esto y verifiquen, hemos aportado lo que tenemos y lo está en el expediente, y efectivamente la idea básicamente de la maqueta es para orientar cómo fue el asalto a la residencia por parte de los comandos para lograr la recuperación de los rehenes, que era el objetivo principal del grupo justamente denominado así. Recordemos que en el operativo hubo un grupo de mando, un grupo de asalto, un grupo de apoyo, un grupo de francotiradores y un grupo de seguridad. O sea, fueron diferentes grupos. En el caso concreto del grupo de asalto, que tenía conseguido ingresar a la residencia por 8 accesos, que voy a explicar seguidamente el general Garrista, es esa idea vinculada con el asalto a través de 8 grupos, de cómo ingresar a la residencia y qué acto llevar a cabo al interior de la residencia, lo que se ejemplifica a través de esta maqueta y lo que busca también ejemplificar la red. Entonces, el general Garrista, le voy a pedir por favor que pueda explicar los accesos, de cómo estuvo dividido el grupo de asalto, simplemente como introducción mencionar, para recordar los términos de los dividirnos, que fueron 2 grupos, esto lo menciona también la Corte Suprema en la sentencia correspondiente, un grupo que dominó el primer piso, denominado grupo alfa, y luego un grupo que dominó el segundo piso, el grupo delta, alfa y delta. Dentro de cada grupo hubo hasta 4 subgrupos, hubo 4 subgrupos de la zona alfa, o del grupo alfa, y hubo hasta 4 subgrupos del grupo delta. En general, la pista lo que hace es explicar por dónde salieron para llegar a la residencia y cuál es el objetivo para dominar el inmueble. Porque recordemos que la técnica utilizada aquí, y lo estamos explicando, y que es objeto justamente de esta pericia, es la explicación de la ejecución, planificación del operativo de rescate de redes. General. Buenos días ante todo. Como bien ya ha sido explicado, la fuerza de intervención estuvo organizada a través de un grupo de mando, una patrulla de asalto, grupo de apoyo, francotiradores y seguridad. Concretamente, en cuanto a la presión del grupo o la patrulla de asalto, tuvo la patrulla alfa encargada de la dominación del primer piso a través de 4 grupos, los cuales tenían
sus respectivos accesos. La patrulla Alfa, encargada del primer piso, salía por las cuatro bocas de los túneles para dominar el primer grupo, la parte frontal de la residencia, el interior de la parte frontal de la residencia, incluido hasta la biblioteca. Acá había unos baños, acá había una sala de recibo. El segundo grupo de la patrulla Alfa salía también de los túneles y daba la vuelta y dominaba por la parte posterior a la residencia a través de unos ventanales para dominar la sala y el comedor. El tercer grupo de la patrulla Alfa salía de la casa número 1 a través de un bypass para dominar el ambiente de la cocina de la residencia. ¿Y qué es un bypass? Bypass es el pasaje a través del muro que conectaba con la residencia de entrada y salida. No es un túnel propiamente. Túnel es jardín. De entrada y salida. Jardín, ah, vale, a otro jardín. Para poner el muro por abajo. Por abajo. Entonces dominaba el área de la cocina y el cuarto grupo dominaba el área de servicio de la residencia. Todo el primer piso, la patrulla Alfa. La patrulla Delta segundo piso, ¿no? Dominaba el segundo piso. Esta patrulla Delta tenía un grupo que salía de la casa de UNIG hacia el exterior, entraba por el portón principal, portada de ingreso a la residencia, escaleras interiores para dominar el segundo piso. Aquí se encontraban los rehenes, policías y militares. El sexto grupo, o segundo grupo de patrulla Delta, ingresaba a través de la terraza, en las escaleras, subía a la terraza, ingresaba a este ambiente donde estaban los rehenes diplomáticos. Estaba el embajador de Japón, Aoki, el canciller Tudela y una serie de embajadores. Bien, el tercer grupo de Delta ingresaba por el mismo boquerón que hicieron los terroristas para dominar el inmueble. A través de ese boquerón saltaban y con escaleras trepaban al segundo piso, a través de la zona de la lavandería, y dominaban este pasadizo principal de la residencia. Acá estaban los rehenes empresarios japoneses, estaban los rehenes jueces o los magistrados, y aquí los funcionarios de la Embajada de Japón. Bien, el último grupo de Delta se dividía a su vez en dos equipos. Uno que ingresaba también por el boquerón de los terroristas a dominar este ambiente, y el otro por UNIG con escaleras a ciertos balcones para dominar el denominado cuarto I. Esto es razón de que todos los terroristas ya se encontraban en la segunda planta. Anteriormente, los terroristas, como era de su vez, a un plan, sujeto a variaciones, de acuerdo a las informaciones que se iban obteniendo, estos rehenes del cuarto I estuvieron en este Sanbrum, abajo. Cuando un diario sacó una información que el túnel existe, al parecer pensaron los terroristas que se le podían escapar por ese túnel los rehenes y fueron reubicados en esta parte. Asimismo, teníamos información de cómo habían colocado trampas explosivas en las puertas y todos los accesos, sobre todo en el área de servicios. Era el área que tenía menos luz. Esta sí era dominada por la prensa que estaba en este sector, como han visto en el recorrido. Y más adelante ya había información de por los redes que iban siendo liberados, y luego por los micrófonos que se habían introducido esas transcripciones, señalaban en los comentarios que hacían los terroristas, luego que tenían estas reuniones en la casa Edison sobre la salida pacífica, retornaban y hacían el comentario correspondiente en el sentido que esta residencia la habían convertido en residencia bomba, y aquel que trataba de ingresar, volamos todos. Además que lo estaban tonteando los garantes y que no iban a dar su brazo a torcer en el sentido de pedir al Estado la liberación de 456 delincuentes terroristas del MRTA. Pedía en cambio un modelo económico y un cupo de guerra de más de 6 millones de dólares, entre otras cosas. Y si no cumplían, iban a empezar a eliminar a los terroristas, comenzando por el canciller de la República, el canciller Tudela. Esta era la amenaza existente y latente que ocurría en
esos momentos. Bien, no sé si cae acá un poco, y en la historia de los túneles, ¿por qué se hicieron? La maqueta se consiguió, como dijeron, la familia Rizzo Patrón, que era los dueños de esta residencia que alquilaron a la Embajada de Japón. Y entre esa maqueta, también contemplada, donde está el toldo, ese blanco y rojo, se realizó la reunión, había una piscina grande que había sido enterrada. Entonces fue una buena información para ver la dirección del túnel. ¿Por qué se hizo el túnel? Había la información de que habían minado toda la parte posterior. Entonces un desplazamiento a campo traviesa de los comandos implicaba activar una trampa y alertar a los terroristas y que procedieran a eliminar a los rehenes. La aproximación aérea estaba descartada porque la prensa cubría las 24 horas las informaciones de acá, que por aire, ni hablar. Por superficie había limitaciones por las trampas explosivas, es que el lugar más seguro era por túnel, por abajo. Para aproximarnos a la residencia, hacer las brechas e ingresar. Los terroristas entraban a una rutina de hacer una gimnasia en la mañana, en la sala y comedor. Que esta gimnasia la cambiaron por la rutina del tumbito en la tarde. Entonces esto implicó que se hiciera un brazo o una variante del túnel principal bajo el piso de la residencia, donde se hizo las soluciones subterráneas en forma simultánea en la sala, comedor y la biblioteca. Eso más o menos en cuanto al historial, porque se hizo el túnel. Perfecto. Siguiendo con la documentación que se les ha dado, se ha alcanzado para graficar mejor lo que estamos viendo aquí, hemos señalado que el túnel central, que con esas características, no solamente un espacio de acceso a la residencia, sino un túnel con las características que ustedes han visto para concentrar un grupo de personas que tiene que estar allí aguardando una orden para poder ingresar, no simplemente un espacio para poder pasar inmediatamente de un lugar a otro. Este espacio de la casa número 4 implicó una construcción de bastante tiempo. Y claro, en el ámbito de la construcción ustedes saben que hace bastante ruido. Por eso en la página 11, en los materiales, pueden apreciar ustedes, hay fotografía, los parlantes que se colocaron cerca de la calle para distraer la atención. Incluso algunos rehenes decían que se modificaba mucho con la bulla, porque era bastante elevada, pero no sabían, obviamente, que se estaba colocando la música respectiva para tapar el ruido del túnel que se estaba construyendo. También en esta infografía, o mejor dicho, en este material, pueden encontrar ustedes imágenes de la residencia, tanto del primer piso como del segundo piso, para tener una idea de cómo fue que se encontraron los rehenes. Recuerden que al final quedaron solo 72 rehenes, pero cuando ocurrió la toma de la residencia del embajador, hubo muchísimos más. Aquí también, en esta documentación, pueden ver ustedes unos datos, unas cifras, vinculadas con los rehenes, distinguiendo su nacionalidad, distinguiendo la profesión que llevaban, etc. Después de varias situaciones de liberación, como se puede decir, de la negociación que se estaba dando, finalmente quedaron 72 rehenes, y fue justamente, los 72 justamente se ubicaron todos en el segundo piso. Todos rehenes, al momento de la operación, estaban en el segundo piso. Esa era una de las condiciones a tomarse en consideración para hacer la orden de inicio del operativo, que todos los rehenes estuvieran en el segundo piso. Habían 72. Pues bien, ahora lo que haríamos sería pasar a las instalaciones del primer piso, que representan los lugares donde se ensayó la forma en que los explosivos iban a surtir efecto, con la finalidad justamente de que puedan ustedes apreciar lo que quedó del ensayo, porque aquí se ensayó cómo iban las bombas a explotar, y lo que van a ver ustedes es un poco el rezago de lo que quedó finalmente del ensayo final que se dio. Los rehenes están todos en el segundo piso. Todos los rehenes están en el segundo piso. Justamente esa fue una de las condiciones que se estableció al respecto. Se consiguió que algunos rehenes tuvieran micrófonos. Se ingresaron con una biblia, se ingresaron con una guitarra, y a través de esa información que daban algunos rehenes muy seleccionados, fue que se pudo saber la rutina que se seguía en la residencia del embajador de Japón. Aquí también, en este material, en la página 24, hay una infografía que se llama Verano de los 72. Que da cuenta de cómo era la ubicación de los rehenes al momento en que se dio
el operativo Chaín de Huarca. Y bueno, lo podemos ver arriba luego cuando vayamos por cada una de las habitaciones, porque cada uno de estos cuartos tuvo un tipo especial, por así decirlo, de rehén. Hubo un cuarto de magistrados principalmente, otro cuarto de los funcionarios japoneses, otro cuarto que los mismos rehenes dicen que llamaban la High Life, que eran rehenes, por así decirlo, seleccionados, ministro de Estado, el hermano del presidente Fujimori, el embajador de Japón. Pero la idea central es que al momento del operativo, todos los rehenes estaban en el segundo piso, que era la condición necesaria para dar inicio al mismo, justamente porque el ingreso se iba a dar a partir de las tres explosiones que se dieron en el primer piso. Entonces pasaríamos, ya había el título antes, pasaríamos a ver los ambientes de la biblioteca, la sala y el comedor. Que se denomina la hora cero. Podrán apreciar su forma. Que nos encontramos en esta dirección. Es decir, algún agente de tema de. Esta es la calle Edison, es la entrada principal. Y aquí está la biblioteca, la sala y el comedor. ¿Este qué te digo? Esta sería la biblioteca. Y pueden ver aquí una imagen del momento, ya esta es real, de cómo quedó la biblioteca en la residencia de la Embajada de Japón cuando se produjo la explosión. Clase 1, biblioteca. Esta es. Esto es lo que quedó del último ensayo general que se hizo antes del operativo. Por estos agujeros que dejaron los explosivos no entró ningún comando. Esto fue simplemente para neutralizar a los integrantes del grupo terrorista de MRTA. Simplemente para neutralizarlos. Vamos a seguir por el otro lado y vamos a pasar al comedor y la sala donde van a poder apreciar agujeros similares con las fotos respectivas para que puedan tener también referencia de su nombre. Pues bien, aquí nos encontramos en la parte correspondiente al comedor, por este lado, y en la parte correspondiente a la sala, en otro lado. También pueden apreciar fotografías en cada uno de estos espacios que dan cuenta de cómo quedó finalmente la residencia luego de esa escala. Una fotografía aquí de la sala, luego también pueden apreciar la fotografía del comedor. Finalmente, también fue ya lo que quedó en consecuencia del ensayo final. La bomba, los explosivos colocaban sobre la placa. Que no vayan a afectar de ninguna manera al resto de reglas, ¿no? Eso lo pueden apreciar en el techo. De la placa, apreciar en el techo. Porque se calculó la intensidad de la explosión para evitar que pudiera traspasar el techo y afectar la vida de los rehenes.
cuyo rescate es el principal objetivo de la operación. Aquí estaban jugando fútbol. Aquí jugaban en el pastor. El túnel principal permitió que en la parte externa salieran los comandos para llamar a la residencia. Dentro de ese mismo túnel se hicieron bifurcaciones para que pudieran pasar a estos sectores. Obviamente los comandos se retiraron, se replegaron. Esto estaba activado. En un momento explota y se colocan unos modos de contención para evitar que la repercusión de la bomba puede incluso hacer que los comandos también volaran. Entonces se evitó que los comandos puedan verse afectados por estas explosiones, porque ellos tenían que salir inmediatamente de los patios para comenzar a ingresar a la residencia, y se evitó también que los comandos llegaran al segundo piso para salvar la realidad. Se están dando dos investigaciones simultáneas en el posible gobierno. Entonces, estos tres aspectos, estos tres agujeros, por así decirlo, que dejaban explosiones, y el hecho que no hayan pasado al segundo piso, y el hecho también que haya evitado que los comandos los afecten, da una muestra desde nuestro punto de vista de que una planificación del material a emplear para este primer momento del operativo. Vamos ahora a pasar. Hay este jardín que simula lo que era un sunroom en su momento. Esto, arriba está la terraza, lo vamos a poder apreciar, si yo lo menciono en la consulta. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al pasadizo, donde ustedes han visto las armas, porque se busca dar una explicación sobre las mismas. Armamento incautado a los integrantes del grupo terrorista MRTA. En la parte de arriba pueden ustedes apreciar fotografías que dieron la vuelta al mundo, y también en los materiales que se les ha entregado existen también imágenes fotográficas que dan cuenta del armamento empleado. Yo voy a hacer en este momento el uso de la palabra al general Diego Lasista para que pueda hacer la explicación del armamento empleado, del armamento utilizado, y aquí ustedes pueden apreciar a una persona que está vestida como estuvieron vestidos los comandos ese día, para que puedan apreciar también el armamento que estaba empleado. Entonces dejo la palabra al general Lasista para que pueda hacer referencia al armamento utilizado, distinguiendo el armamento usado por los comandos de armamento empleado por los integrantes del grupo terrorista del MRTA. Bien, aquí también se puede observar en esta primera el armamento utilizado por el personal de la Fuerza de Intervención. Está organizado, de esta manera pueden ver, como se dice, para asalto. La patrulla de asalto emplearon con armas el HK con silenciador y una linterna de mano adherida al cañón del arma. ¿Por qué con silenciador? Es una manera de diferenciarnos de los disparos de los terroristas. Éramos conscientes del incendio que se iba a producir, de la humareda, de los gases tóxicos que iba a haber, entonces era necesario que en esa oscuridad absoluta que hubo se diferenciara o se pudiera ubicar los terroristas en dicha oscuridad. Entonces es la razón del arma con silenciador, y también se empleó el arma, la pistola calibre 9 milímetros de fabricación verde. Asimismo, acá podemos observar unas máscaras antigás que no tuvieron mayor empleo porque estorbaban un poco el empleo del arma. La patrulla o el grupo de apoyo empleó el fusil Galil y la micro-UCI. Ellos no hicieron prácticamente ningún uso de sus armas, simplemente como seguridad. Apoyo entraba inmediatamente después de asalto para ayudar en la evacuación de los rehenes. Acá podemos observar el armamento de los francotiradores, inclusive Galil con mira telescópica. Este fue el armamento empleado por la Fuerza de Intervención, apropiado para este tipo de dominación de inmuebles. Combate cercano y el calibre es 9 milímetros. La bala que ingresa al cuerpo no pasa o no va a otro cuerpo. El armamento de los terroristas. Acá pueden observar, también tenían pistolas, tenían también la UCI, de 9 milímetros. Allá, el puntero es el AKM, es un armamento de guerra, la Revolución Soviética. Su alcance es de 600 metros, calibre es 7.62,
atraviesa hasta dos o tres cuerpos de forma simultánea. También tuvieron las máscaras antigás y finalmente acá podemos observar el RPG. Ese RPG es un arma de guerra antitanque. Se emplea para destruir un tanque o una casamata enemiga, la destroza. Y ahí ven la granada, que se dice la papaya, comúnmente conocida de esa manera, el que tiene el efecto de carga hueca para penetrar el blindaje. Entonces ese mismo armamento lo podemos observar en la foto donde está cargando el terrorista el RPG 7D de fabricación soviética. Y ahí podemos observar cómo estuvieron implementados los terroristas, tienen el AKM en la mano, un morral con la granada de guerra, que son muy eficaces para un perímetro de 50 metros, elimina al personal o sale herido. También tenían Mial, que llevaban, aquí podemos observar, y su radio Hanfrío de mano libre. En la espalda, los terroristas entraron con una mochila cargada de explosivos, que fueron las trampas explosivas que colocaron en las puertas, en los pasadizos, en algunas ventanas, y sobre todo habían colocado una carga explosiva bastante fuerte, que felizmente no se activó, y unos balones de gas que estaban debajo de las escaleras del pasadizo del área de servicio, de la escalera del área de servicio. Había tres balones de gas gigantes, tenían amarrado una trampa explosiva con C4 de alto poder, y ahí venía la presión de residencia bomba. Si se activaba esa trampa, volaba media residencia. Felizmente no se activó esa trampa, pero sí explotó la granada de RPG, como pueden ver en la vitrina, está la granada de RPG destruida. También la granada de mano o granada de guerra, que tiene ese puesto, como que ya he indicado. Bueno, es en cuanto al armamento y el grado de letal que tuvieron estas armas. En esta vitrina, perdón, lamento, la vitrina es el que se incautó a los terroristas. Entonces acá están las AKMs, la misma que está en la mesa, que emplearon los terroristas, el armamento soviético empleado para la guerra, no lo emplean ni la fuerza para un combate de cercano en residencias. Bien, ¿alguna pregunta sobre este armamento? Una pregunta, con permiso, sobre estas fotos, ¿cómo fueron sacadas? Los integrantes del grupo terrorista de FRTA llegaron a dar conferencia de prensa. La prensa ingresó, la prensa nacional e internacional ingresó. Estas fotos son reales. Y también el material, desde la página 17, pasando hasta la 18, 19 y 20 incluso, pueden apreciar imágenes justamente esas fotografías que tomó la prensa. Ede al canciller en aquel momento, el canciller Tudela, y que también da lugar a la carátula del diario de la publicación del diario Comercio, que se denomina Base Top. Aquí es el momento y lo está rescatando. Digámoslo así, él era uno de los rehenes cuya vida corría más peligro, porque si había una incursión por parte del Estado, se temía principalmente en el hecho de su vida, porque puede ser la primera persona que falleció. Y luego pueden ver otras fotografías también, en el momento en que los secretistas dieron su conferencia de prensa. Hay varias fotografías incluso de los periodistas conversando con integrantes de la Cruz Roja, en fin, hay diferentes fotografías del interior de la residencia. Todas estas son fotografías reales, fotografías que circularon en su oportunidad y también circulan en internet sobre la captura de los rehenes. ¿Muy bien? Sí. Quisiera hacer una pregunta, porque aquí en esta vitrina hay varios armamentos con nombres, o sea, con placas con nombres. Si al momento de recoger los cuerpos, en ningún momento se habla de por lo menos de Maluz Meléndez Cuevas o de Eduardo Cruz Sánchez, que tuvieron un arma al lado. ¿Cómo es que aparecen estos armamentos con su nombre en un membrete? Gustavo Valencia, del Procurador del Ministerio de Defensa. Una explicación que se podría dar a esa pregunta fue que
inmediatamente después de producido el rescate de rehenes, cuando fueron trasladados a los hospitales, muchos de los delincuentes terroristas fueron identificados a través de sus huellas digitales y con posterioridad se encontraron dichas huellas digitales en estas armas. Por eso es que se ha hecho la identificación de qué armas eran las que portaban estos delincuentes terroristas. ¿Eso no está en el periódico? Pues eso simplemente en las imágenes que están en el museo. Esto es lo más relevante. Accedíamos entonces al segundo piso, no sin antes quizás mostrarle estas pequeñas fotografías que dan cuenta de los ensayos realizados aquí al interior. Pueden ver ustedes en la primera fotografía del lado superior a la izquierda una construcción de ladrillo, que justamente está haciendo referencia a la parte del fondo al cual llegó posteriormente cuando estuvo bajando el segundo piso. Para que puedan apreciar, y esta es la imagen también del pasadizo, ya con la construcción hecha, pueden apreciar que la réplica se centró básicamente en el asalto a la residencia. El asalto a la residencia para el rescate de rehenes, que es el principal objetivo del operativo. Entonces pasaríamos a instalaciones del segundo piso.
procedemos a otro cliente donde también había otro grupo de rehenes. Estos son rehenes en general. Vamos a pasar por todos los ambientes del segundo piso. Bolivia en el Perú, Jorge Gumucio. Tenemos aquí la imagen del magistrado Carlos Justi Acuña, que fue el único rey que murió en el operativo de rescate. ¿Qué parte volvió? En el cuarto, vamos a pasar el pasadizo, en el cuarto de los magistrados. Que fue la zona más intensa del combate. Según la información que se obtuvo para la operación operativa, esta debería ser una de las habitaciones más amplias porque era el cuarto del embajador y esa cosa. El ambiente más amplio. Y aquí, todo eso, sí. Y aquí es importante este sitio porque las cámaras de televisión filmaban todo el operativo desde San Juan. Esa era la calle Barcelona, desde San Juan. Sí. Y justamente aquí se encontraba, por así decirlo, un grupo de comillas selecto de rehenes. El canciller, los embajadores de otros países aquí en el Perú, y lo que el mundo vio fue el rescate de los rehenes a través de esta terraza. Esa era la media luna que se veía, la media luna y la escalera completa. Luego acá se va a hacer la tarde de identificación, que fue la subida por parte de los comandos. Vamos a hacerlo tanto en la parte externa como en la parte interna, como lo pueden apreciar. Y la famosa escalera que se ve en todos los videos, por donde los comandos rescataban a los rehenes, para ubicarlos posteriormente en el jardín, y luego de ellos salir por la puerta principal. Aquí es donde muere el general Balear, justamente rescatando a uno de los rehenes. Aquí es donde muere el general Balear. Aquí hubo un enfrentamiento también intenso. Muy bien, seguiremos recorriendo el segundo piso. Ser el pasadizo intenso. El pasadizo. Cuarto por puerto. Antes de entrar a este pasadizo, que es muy importante, simplemente mencionar esta fotografía, que uno de los rehenes en aquel momento fue el expresidente Alejandro Toledo. Claro, en ese momento todavía no había sido presidente, pero personaje público, toda la residencia, también fue rehén, pero luego fue liberado. Y acá pueden ver también una imagen de cómo los periodistas cubrían los acontecimientos. Este es un espacio muy importante para la reconstrucción, para la visita que está realizando a esta réplica, porque es lo que se conoce como la zona del pasadizo, donde se realizó el combate más intenso.
donde se realizó el combate más intenso, pero en la tarde vamos a una recreación de cómo ingresaron los comandos para dominar este espacio. Vamos a ir pasando por los diferentes cuartos. Si me siguen con la infografía del verano del verano de los 72, entraremos al cuarto donde había empresarios japoneses con esta pequeña media luna que daba lugar al patio. Es aquí donde se ubica el famoso toro. Y es por aquí también donde se produce una intensa marea, un intenso combate, y obliga a que los rehenes se lancen. Tuvieron que cogerse de los palos que sostenían el toldo, y a partir de ello comenzaron a bajar. En el expediente judicial en sede interna hay fotografía donde se aprecia justamente cómo están saliendo. Y todo esto ha sido justamente replicado para mostrar la intensidad del combate en atención al intenso fuego que hubo por toda esta zona. Si me acompañan en la página 22 de los materiales, pueden ustedes apreciar esta parte de aquí. Hemos estado en la terraza, hemos vuelto a ingresar y esta es la parte correspondiente del pasadizo. Incluso en la página 23 pueden también apreciar otra imagen del techo del pasadizo. Ahí pueden ver la media luna, la parte derecha, la media luna, que sale justamente resaltando, que se ejemplifica o se replica. ¿Y esa explosión allí que fue? Bueno, ahora vamos a explicar cuando pasamos al segundo cuarto, porque se da como consecuencia la necesidad de abrir un forado en el segundo piso, en el techo del segundo piso, por la intensidad del combate, porque se está dando mucha intensidad del combate y será la posibilidad de atacar desde arriba. Bien, pasamos. Este cuarto es lo que se identificó como el lugar donde los integrantes del grupo terrorista, el MRTA, tenía su zona de comando, por así decirlo. El sitio donde se concentraban para analizar la situación, para planificar acciones a seguir, en fin, etc. Y se encontraba aquí la mayoría de su armamento. Y justamente como el pasadizo, vamos a poder verlo, da a la parte del frontis, apenas se dan cuenta que comienza a haber unos ingresos, comienzan a haber disparos, en fin, etc., que se pueden apreciar en el video mismo del operativo. Y sería por esta parte donde se generó el agujero, justamente al darse cuenta los comandos durante el operativo que aquí había mucha resistencia, se tomó también la decisión en consecuencia de abrir un forado para por ese lado también tratar de neutralizar el combate. Perdón, porque nos vamos a desplazar para la parte de atrás, solo quería dejar constancia en el pasillo, en este hueco que está aquí, es donde debería haber una escalera. Efectivamente no hay, es este hueco. En los planos que se presentaron, que presentó el propio Estado para la realización de esta diligencia, se evidencia esta escalera que no está construida. En la maqueta existe la escalera y hay fotografías después del operativo de esa escalera, lo cual representa un acceso también de punto de salida. Y otra precisión sería que este cuarto, que aquí está rotulado como F, sería cuarto G. Que era donde estaba el armamento y, como el señor agente acaba de señalar, el lugar de operaciones de los embarotistas. Es el lugar de armamento. Vale. Es el lugar de armamento de los integrantes del embarotista. Sí, esta es la continuación del puesto de comando. De Paracel. Y este es el cuarto donde se encontraban principalmente magistrados de la Corte Suprema.
cuarto donde fallece nuestro magistrado, magistrado Justi, y es esta parte, esta altura del pasadizo es donde también es asesinado el general Jiménez. Ustedes pueden ver por eso que en la parte derecha de este cuarto hay fotografías de este valeroso oficial. Las fotos fueron seguidas por su familia, y por eso se encuentran aquí en este museo. Él, hemos visto un busto. ¿En aquí donde están los magistrados de la y los miembros de la delegación con él? No, vamos en otro proceso. Solamente magistrados. Magistrado y otros funcionarios del Estado peruano. Magistrado y otros funcionarios del Estado peruano. Es aquí donde fallece el magistrado Justi, y en este cuarto también se encontró el magistrado Hugo Civil, que está propuesto, está aprobando propuesto para que vaya a declarar en la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden que son los magistrados de este cuarto los que, ante la imposibilidad de poder salir por el pasadizo, por el combate que se estaba dando y lo fuego intenso que había en el patio, salen y son reconducidos por el bypass hacia la casa número 1. ¿Fue determinada la causa de la muerte? Magistrado. Sí, fue asesinado por los terroristas. Así, fue bala de los terroristas. Sí, fue una baja de los terroristas. El único rehén que murió. Después el rescate es exitoso, porque 72 rehenes que había que rescatar, solamente uno. ¿Hubo algún estudio, estudio previo a respecto del perfil psicológico de los terroristas? Ahí antes de ingresar. En efecto, se hizo a través de la información de inteligencia que se poseía, y una vez que fueron identificados la gran mayoría de ellos, se empezó a buscar sus antecedentes policiales, entre otras cosas, y a partir de ellos se pudo construir perfiles psicológicos. Se supo que la mayoría de ellos, por ejemplo, provenían de la zona oriente del país, donde habían desarrollado sus primeras actividades terroristas. El líder del grupo terrorista, Néstor Serpa Bartolini, tenía antecedentes de haber sido un líder sindical antes de dedicarse a la actividad terrorista. E incluso dentro de esa actividad sindical, algunos antecedentes registrados señalan que tenía dificultades muchas veces para llevar a cabo negociaciones adecuadas. Uno de los puntos de quiebre que se produce en el interior de la residencia por parte del grupo terrorista es cuando tienen que tomar una decisión de si aceptar la propuesta que podría estarse planteando de salir hacia otro país o de continuar en la residencia. La respuesta de la cúpula terrorista, por así decirlo, el comando terrorista, era continuar. Algunos señalan que también la voluntad de Serpa era desistirse ya de lo que estaba señalando. Él es un antecedente, digamos, y político de este personaje. Este es uno de los...